A ver, Brandon. Los videos de... ¿Cómo se llama aquí, Brandon? ¿Cómo se llama? La parcela. Aquí tu parcela, ¿cómo se llama? Aquí andamos en el guaje. Ahí están las milpitas. Esta es la parte corrientita, pero todos tienen su elotito. Ya están de buen tamaño. Hasta donde están corrientitas las. Papá, ¿quién sembró esta parcela? ¿Quién la sembró? Dígale, no, usted la sembró. Usted la sembró, mi jefe. Mi jefe la sembró y la cuidó. Se nos habían plagado. Pero ya con los implementitos que le puso mi papá, se recuperó la milpa. Y yo pienso que primeramente Dios, los gastos se van a sacar. Primeramente Dios. Mira aquí qué chulada la milpota. Miren. Todavía está el aradazo, papá, ahí adentro. Don Amador Tobar, que me cuidó la parcela. Ahí está, mándale saludos, pues. ¿A quién? Pues a su familia, a su nieto. Ahí está, que la pasan bien, que coman muchos elotes. Frutas y verduras, que coman muchas frutas y verduras. Mire, mire, qué chulada, mire. Mire. Todos estos árboles los podamos para poder sembrar. Estaban bien crecidos de más. Porque todas las ramas pegaban aquí abajo. Puro pinche cuatero. ¿Eh? A ver. Ándale. Pórselo. No, oh, tan bueno. A ver si no me, si no me mira el patrón. No, están buenos. Todavía están tiernitos, ¿ah? Para cocerlo. Todavía están tiernitos, ¿no? Sí, sí. Esto es muy duro. No, y después están... Oh, cuéntale a ver cuántos carriles tiene. Pelo, pélalo todo, sin albur. Sin albur. Sin albur. Jefe, ya no portes en serio. Yo no me llevo con copa, pechi. Mira, pinche mazorconón. El otro cabo que no puede ir nada. Mire, pinche mazorconón, mire. Salieron amarillos, de veras. Salió revuelto, aire. Mire. Ah, sí, hijo de puta madre, está de pie de largo el güey, aire. Ese cabrón está grandote. Mire, qué chulada. Oh, bueno, Macías, no vas a querer, vale. No. Mira. Mira. La diferencia, no están igual, ¿verdad? Un poco más grande, ¿verdad? Como el grano más ancho que. No, están igual. Mira. No, está igual. No, está bien bueno. Lo mismo, ¿eh? A ver, pongan las dos juntas para tomar unas fotos y las dos. Ah, qué chulada. De la parcela de Mayelo. ¿Qué? ¿Vas a seguir sembrando, hijo, tú? No quieren. Aquí venimos juntando mazorquitas que se han ido quedando tiradas porque aquí agarró la máquina al contrario de los surcos. Y ahorita desde que ya abrió camino aquí al frente, las orillas, entonces ya va agarrando hilo por hilo, así como corren las. Aquí ya va agarrando por surco. Hasta hoy nos tocó el día de trilla. Una que otra mazorquita que iba quedando tirada. A ver qué tal nos va.
Ahorita ya como estamos ahí, ya es bendición de Dios de que nos está dejando cosechar. Salga lo que salga, ya es ganancia. Ahí estamos. La parcelita válida. Vamos, saludos. Mira, mazorquita chiquita, pero el maíz se mira muy bueno, mira.